Chicas, al final, ayer con la indignación, no os enseñé lo que me compré. Y bueno, fueron nada, un par de cosas. Pero bueno, os la enseño por si os gusta, pues ya sabéis. Estuve en CEIA y allí es donde me compré el pantaloncito y una camisetita camisa. ¿Veis? CEIA. Y mira, este es el pantaloncito. Que es así como anchito y no sé, tenía muy buena pinta. Aquí veis que queda un poco así. Me cogí la 42. Yo pensaba que había cogido la 44 para que me quedara más anchita, pero en realidad la 42 pues me queda como yo quería, así que bien. Pero me tengo que enseñar todas las cosas contigo. Bueno, pues este, y la verdad es que queda súper mono y me costó súper barato porque aquí, mira, 8,90. Muy bien. Ahí ves tú, aquí pone 44. Vaya lío de etiqueta. Y luego, y esta es la camisita que me gustó mucho cómo queda porque los hombros, ¿veis? Queda así como un volantito y queda súper chula. Y para los pantaloncitos esos queda preciosa puesta. Y tiene aquí su volantito y todo y me costó 14,90 y la verdad es que la tela de la camisa es súper ligerita y súper fresquita y la verdad es que me gustó. La vi de rayitas azul y blanca, rosa también la vi. Romedo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Uy, mira la fatiga. Ya, mi vida, ya. ¿Ya? ¿Se lo ha pasado ya? Venga, hombre. Vale, ya. Pues eso, que me gustó mucho y nada. Es lo que vi que más me gustó en todas las rebajas. Y el pantaloncillo. Y un esmalte de uña que ahora voy a pasar a pintarme las uñas también cuando suba el vídeo de ayer. Nino, Nino. Nino. Que si come la paseta, que si come la paseta. Esa cara, a ver. Mira, 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 mira la panza perruna. Mira la paseta perruna. Mira la paseta perrunilla, chiquitilla y un niño malo. A ver la panza. Uy, la panceta. Uy, 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 uy. Te pongo la carota. Por cierto, creo que no os he enseñado mi ampliación de invernadero de cactus. Todos estos chiquitillos son nuevos. Mirad qué guay. Mirad ese y ese. Y estos de aquí. Acabo de regarlos. Esta está que no veas. Estoy a tope con las plantas. ¿Habéis visto qué chulo? Mirad qué guay, mi rinconcito de cactus. Me encanta. A este se le han perdido dos. Tenía ahí, ¿veis ese que se ha secado por completo? Y ahí tenía otro y se lo ha secado. Pero los demás veo que están como creciendo. ¿Veis este verde más clarito? Pues eso es de crecer. Y este me encanta, súper chulo. Y los chiquitillos son como los hijitos, ¿verdad? Qué monos. Estos que tienen florecitas venían todos como en un pack de 6 y las florecitas son artificiales porque se le ve que están pegadas con silicona, ¿vale? Pero muy moninas. Supongo que si crecen, pues se les irán cayendo. Bueno, chicas, hoy me he cogido una trenza de estas así todo chachipirulis. A ver, sí, puede ser que hoy no me salgan los pelos de loca. Bueno, venga, un saludo, pelos. Bueno, chicas, con estos pelos no hay nada que hacer, o sea, no, no. Y tenía muchas ganas de probar a ver en qué luz me pongo para que me veáis bien. Creo que en el salón se va a ver mejor. El antimatter de Nabla, que es el labial, el primer labial que han sacado metalizado, pero es de los labiales líquidos y no me lo había puesto todavía,
A ver si se ve ahí bien. A mí, personalmente, no me favorece mucho. Y entonces me lo he puesto y digo... Y le he puesto encima un poco de uno de los Duochromatic, que ahora mismo no me acuerdo cuál es el tono. ¿Qué os parece? ¿Sois de estos tonos? Yo es que no me siento favorecida. Es como que, no sé... No me marcan mucho las grietas. La verdad es que el... Lo que es la textura cuando se seca es increíble, porque es que parece que no llevo nada en los labios, es que es súper cómodo, no siento que se haga pelotillas, ni que se ponga reseco, nada, es que madre mía con los chicos de Nabla. Y mirad, y ya he aprovechado y me he maquillado un poco, y digo, mira, así no me ven tan fea las chicas. Con estos días nublados, no sé si os habréis dado cuenta, pero se me ponen los ojos súper claros. Es increíble, me lo veo en los vídeos y es como, madre mía, madre mía. Bueno, pues eso, que me he bajado, son las 2, no, perdón, es la 1, pero FM Cantero tiene que comer a las 2. Así que me he bajado y hoy creo que voy a hacer una kitchen. No sé cómo se dice. Bueno, pues eso. Ahora os enseño cómo va saliendo, ¿vale? Bueno, chicas, acabo de sacar la kitsch del horno y mirad qué pintaza, madre mía. Deseando meterle el cuchillo. Veréis qué contenta se pone FM Cantero. ¡Ostras, chicas, qué susto! He puesto la cámara como un primer plano de la kitsch, que para que vierais cómo la cortaba, y ha pegado un hocicazo y el objetivo estaba abierto y no sé si le habrá pasado algo. Espero que siga enfocando. Madre mía, qué miedo. Aparentemente parece que está bien. Uf, pero qué mal. Chicas, estoy preparando el café de después de comer y mirad cómo estoy, porque él tiene que estar lo más cerca de mí posible. Y así siempre. Si estuviera allí, pues él estaría allí. Y así. Es que yo lo voy a coger así, 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 así y me lo como. ¡Sí! Peludo. Mi niño. Mediali, ¿qué haces ahí todo el día? Te voy a pisar un día sin querer. Vida. Bueno, chicas, hace un montón que no me pinto las uñas, así que esta tarde le toca a la manicura. Y hasta son las 4 y cuarto. Bueno, un poco haciendo tiempo hasta que termine la hora oficial del sorteo, que son las 6:30 de la tarde. Y nada, cuando veáis esto ya estará el ganador en el canal. Así que nada, no os voy a contar más nada, pero eso, estoy esperando para cerrar el sorteo y sacar los ganadores. Y nada, como os comenté ayer, me había comprado este esmalte que es de la manicura semipermanente Yelac. Y es el tono Eternal Elegance, que es así como un rojo coral, y me pareció que era muy bonito para ahora, para el verano. Así que nada, me voy a arreglar un poco las uñas, que hace mil que no me las pinto. Bueno, chicas, y así ha quedado el color, este que Eternal Elegance de la manicura semipermanente con Yelac. La verdad es que me ha gustado bastante, porque pensaba que iba a ser más rojo, pero se ha quedado un coral precioso. Y bueno, no es que tenga las uñas hiper bien, porque, bueno, mirad, ahí tengo un poco de padrastrito y demás. Y aquí me he puesto un poco de brillantito, que es este de aquí. Es el Nougat Shimmer, que tiene de cobertura media y es el G334.
¿Veis? Aquí hay como un swatch. Y como es de cobertura media, pues lo puedo poner encima de otros colores para que se vea. ¿Veis? Creo que aquí se ve un poco mejor. Aquí le he echado mucho menos y se ve más el brillito que otra cosa. ¿Veis? Es que tengo las manos fatal. Me encanta cómo se queda delisita la uña. Bueno, señora, son las 5:20 de la tarde y vamos a ir a hacer la compra a Mercadona. ¡Ting, ting! Ya estamos en Mercadona, estamos en la sección de limpieza, así que voy a coger el detergente suavizante. Hemos ido al supermercado a hacer la compra y estas son todas las cosas que hemos comprado. La forma de hacer la compra es, vamos apuntando cosas en Wunderlist, que ya lo explicamos. Que ya lo explicamos en un vídeo, sí, ciertamente. Sí, ya explicamos un día. Te enseñé lo que vas a comprar, lo que hemos comprado. Ah, hemos comprado nectarina. Nectarina. Que nosotros todos los días, invierno, verano, primavera y otoño, comemos mínimo una o dos piezas de fruta al día. Sí. Que lo ideal son 5, pero... Esta es el pescado que os enseñábamos anoche, ¿vale? La tintorera. Tintorera, yo decía tintoreta. Tintoreta, como el pintor, ¿no? Tintoreta. También hemos comprado albaricoques, picotas o cerezas son estos. Son picotas. Picotitas. Pero esto tiene rabito. Pavo. Pavo a tacos, que lo queremos hacer pavo tikimasala en vez de pollo. Pavo tikimasala con arroz, que está buenísimo. Carne picada de pavo pollo. Carne picada para hacer hamburguesitas esta noche. Este pan de ajo, que son unos panecitos pequeñitos. Son estos panecitos, están rajados, están súper crujientes y tienen un sabor a ajo súper suave, están buenísimos. Mi madre los compró el otro día y era como, mamá, qué bueno está esto, por favor. Queso de untar light, que no está tan bueno como el normal, pero oye, es light. Yo soy de mantequilla y Bichito es de queso light. Sí. Los ñoquis estos que están buenísimos. Eso me cantero. Da tu opinión de los ñoquis. No, están muy buenos, ¿eh? Es así como un concentrado de patata. No, un concentrado no, es patata. Bueno, es patata. Es patata. Una bolita de patata. Y está buenísimo. Y lo hice el otro día con tomate fue y albahaca. Madre mía, qué bueno. Gelatinas. Porque a mí últimamente el yogur me sienta mal, siempre me ha gustado mucho el yogur, pero no me siente bien, entonces no hemos pasado a la gelatina. Ya. Según mi chita es que como muchísimo y luego me tomo un yogur y claro, esto es como lo que me digo, jovencillo, no me sienta mal el campero, no todo lo que me he dicho antes. Pues eso. ¿Botellita de vino? Que por cierto, este vino está muy bien, es vino blanco, se llama Indómito. Y para el precio que tiene, que es súper económico, más o menos, 1 euro y poco, €1.80 o algo así, está súper bueno. Te lo digo. Pizza sin gluten y sin lactosa para que a FM Cantero no le siente mal la panza. 1,99€, vale el Indómito. Aroma de vainilla para los cafeses, que ya os enseñé en un blog cómo lo hacía, y el caramelo, que ya también se me había acabado. El pesto para hacerlo con los ñoquis, que tiene que estar súper bueno. Y este pesto está increíble. Guacamole para dipear. Este queso cheddar tierno que está que te mueres de bueno. Buenísimo. Pan de molde integral, que es el que tomamos por las mañanas. Tortillitas de maíz para dipear con el guacamole. Pulguitas para las mini hamburguesitas. Esto es mucho pan, pero cogemos lo que vayamos a necesitar y ya lo congelamos el resto. ¿Y aquí quedan más cosas? Sí, ¿no? Sí, aquí los productos de limpieza. Los productos de limpieza. Amoníaco con detergente. Lejía con detergente y aroma de limón. Fregasuelos con aroma de cerezo.
de flor de cerezo, que es el que mejor huele en la actualidad. Es el mejor. Activador en gel para la ropa de color, que es como si fuera lejía para ropa de color. Hoy he comprado suavizante de rosa de mosqueta, porque siempre voy cambiando y la verdad es que, excepto el que es de dama de noche y jazmín, que huele súper dulce, todos los demás me gustan un montón. Y para terminar, leche desnatada, porque somos hipersanos y es lo que tomamos, leche desnatada. Ay, esto no lo hemos enseñado. Sazonador de barbacoa para echarle un poco a la carne picada para sacar las hamburguesas. Y popurrí de pimientas de colores, porque es la que más nos gusta. La negra es como muy aburrida y nos gusta más el popurrí colorido de pimientas. Y nada más, estas han sido nuestras compras en Mercadona. Y es bastante, lo que pasa que hacemos la compra semanal. Incluso a veces se alarga un poco más porque, bueno, si hemos comprado hasta que no están los suministros bajo mínimo, pues no volvemos a ir a Mercadona. Así que nada, esta ha sido la compra. Bueno, señoras, ya tengo ganadoras. Ya lo habréis visto cuando veáis este vlog. Así que nada, nada más que comentar. Me pongo súper nerviosa con los sorteos, porque cuando estaba maquillada hacíamos sorteos y me pongo súper nerviosa, así que nada. Y mirad, como no hace calor, porque no hace calor aquí en Málaga, ya sabéis que en Málaga no hace calor, lo tengo que tener encima al bollo este peludo. Y a él, pues le mola, ¿verdad, príncipe? Claro que sí. Él todo el día encima, como un peluche. ¡Ay, qué sueño! ¡Oh, qué sueño! ¿Sabéis esta mancha de quién es? ¡Mía! Esta manchita es mía. Esta mancha de aquí, esto es amor. Y esta mancha blanquita, este es su mamá. Mira, está en el animalito agobiado. Tiene un estrés, pobre mí. Una cosa. Está mal él, míralo. De verdad, no me canso de achucharlo nunca. Nunca jamás. Nunca jamás. ¿Esto? ¿Tú te acuerdas, tío, cuando eras chiquitito? Que yo te daba esos besos y tú me gruñías. Lo hacía así. Y me gruñía. Porque era muy malotillo. Pero él ya sabe que eso es amor y ya nunca me lo ha hecho más, ¿verdad? Solo cuando era pequeño. ¿Ves? El frío. Él estaba pasándolo mal porque él quiere que llegue el invierno, ¿eh? Que llegue las plumas otra vez. Los pijamas calentitos, las batitas, las mantitas. Y él lo está pasando mal, porque le gusta estar tapado, achuchado, calentito. Y esto no puede ser. Mirad, no os creáis que Romeo también está muy lejos. Que él ya está con esa cara de pena y de sueño a la vez, para que lo coja. ¿Verdad, Romeo? ¿Tú qué quieres, hijo? Romy. Uy, que es que está dormido. Señoras, son las 8 y 10 de la tarde y como FM Canteros ha tenido que conectar para una reunión de última hora, pues voy a aprovechar esa reunión que él tiene para andar un poquito en la cinta, que llevo unos días, más bien unas semanas, que no hago nada, nada de deporte. A ver, ya he aprendido a mover la de esto de la cámara. Mucho mejor, ¿no? Sí. Y eso, y es que con la calor y demás,
Estoy súper mega floja para hacer cualquier cosa. Así que vamos a ver, Nuria, si te aclaras. Bien. Estoy súper floja para hacer cualquier cosa, así que digo, bueno, venga. Tengo aquí esta horita un poco suelta, pues la voy a aprovechar. Pero en el momento... Romel, no se ladra. En el momento que vuelvo otra vez a refrescar el ambiente, vuelvo a tope. De hecho, tengo un reto preparado. Porque Feme Cantero probablemente tenga que viajar un par de semanas, una semana, pronto. Entonces quiero hacer un reto a ver si soy capaz de perder peso de una manera que creo que podría ser buena. Así que si finalmente se hace, ya os contaré de qué se trata y por qué y todas esas cosas. Buenas noches. Pues mira, estamos preparando la cena. Bichito está haciendo... A ver... Mini hamburguesitas. Mini hamburguesitas de pavo pocho. Aunque ahora aparecen albóndigas gigantes. Sí, ahora aparece ahí. Pero eso va a ser muy bueno, ¿eh? Bueno, os comento. Hemos comprado lo que hemos enseñado antes, la carne picada de pavo pollo, esta. Y la he sazonado con el sazonador de Mercadona de barbacoa. Y le he puesto un poco de orégano y un poco de sal. Y la verdad es que huele muy bien. Y ya. Bueno, y aquí tenemos preparada ya la mesa para ir haciendo los panecitos y eso. Y además, yo tengo la costumbre, como empiezo a trabajar muy temprano, aunque trabajo aquí en casa, pero empiezo sobre las 7 de la mañana, pues como en los hoteles. La mesa del desayuno ya me la dejo puesta antes de acostarme. Entonces ya por la mañana es un gustazo. Pum. He hecho la comida a los perrillos porque ellos bajan a desayunar. Tyrion está ahí súper acoplado porque le tenemos puesto, pobrecito, ¿no? Una camita también en la cocina. Romeo, da igual, cualquier día salpicará aceite y se quemará, pero él tiene que estar ahí entre las piernas de Bichito. Ellos bajan a desayunar conmigo a las 6:30 de la mañana y ya... directamente, pues, pongo mi cafetera, que ya está preparada también, pongo el desayuno y así pues puedo estar a las 7 y disfrutar un ratito del desayuno escuchando podcast y eso, que es lo que me gusta. Os dejo. Ah, es que se me ha olvidado, me lo ha recordado Bichito. Aprovecho para recordaros que esto aquí es un poquito de cuña publicitaria, ¿eh? Que conste, yo... ¿Eres un spammer en mi canal? Soy un spammer. Ya mismo, estáis viendo ahí a la Happy Sunny Flower y yo por detrás, mira, yo tengo un podcast, nuevo, alternativa a saber la televisión. Así que si os animáis a entrar en iVoox o en iTunes, ahí lo tenéis, comento como ahí. Como es cierto, a ver. Yo quiero que haya un segundo, o sea, como una segunda parte de ese podcast donde yo esté invitada, porque yo también quiero dar mi opinión. Yo he escuchado el podcast de Feme Cantero y me resulta muy interesante y me gustaría mucho compartir mi opinión porque sí, porque es que no entiendo cómo tiene tanto protagonismo la televisión actualmente y no se ven más las otras alternativas como son Netflix o HBO o Amazon Preview, que hay un montón de posibilidades, pero que sigue teniendo un montón de importancia la televisión actual. Pues ahí apuntado queda. Mi podcast ya está, pero sumaremos las opiniones de Bichito. Bueno, chicas, son las 11:30 pasada y nos vamos ya a dormir. Así que espero que hayáis pasado un muy buen día con nosotros y nos vemos mañana en el próximo vlog. ¡Muah!